¿Vos conocés las herramientas Rucci? Si no las conocés, vení, pasá. ¿Cómo te va? Muy buen día. Lo que vamos a mostrar en este video son herramientas. Y como saben bien ustedes, en este canal de YouTube de Alejo Videos, además de mostrar tutoriales, algunos conceptos de electricidad, de electrónica, de reparaciones y etcétera, mostramos herramientas. Herramientas de todo tipo. Manuales, eléctricas. Lo que vamos a mostrar hoy son herramientas manuales premium, ¿eh? Premium. Industria Argentina. Y si no me crees a mí que son herramientas premium, preguntale a cualquier persona técnica que trabaje habitualmente con herramientas manuales, que use esta marca de herramientas, y te van a decir lo mismo que yo. Son premium, son indestructibles, eternas. Así que basta de cháchara y vamos al video. Bueno, ¿qué tipo de herramientas tenemos en este caso? Y ahora las vamos a ir abriendo una por una e ir mostrando sus características técnicas. ¿Qué tenemos acá? Llave para caño, de 0 a 55 milímetros. Lo digo porque hay otra más grande. Ahora la vamos a abrir una por una. Pinza autoajustable, también conocida como pinza perro, pinza de fuerza, etc. Hay dos. Juegos de destornilladores. Estos destornilladores, yo con todas las personas que hablo me dicen, loco, esto es un caño total. Son eternos estos destornilladores. Dice ahí, mango resistente a solventes, una cosa muy importante. Siempre el ambiente industrial se puede mojar con todo ese tipo de solventes, así que está buenísimo. ¿Está bien? ¿Qué tenemos también? Vamos a ir mostrando una por una. Cortaperno. Cortaperno, sus características técnicas. Lo vamos a abrir también en breve. Y esto. Pico del oro. De todas las personas que hablo del ambiente de sanitaristas, plomeros, etc., me dicen que son eternas. Yo las he usado también y les puedo decir que son eternas. Aparte, muy buena terminación, como vamos a ver en breve. Bueno, vamos a abrir esto. Corta perno. Esto sirve para cortar eslabones de cadena. Sirve... Acá tienen todo lo que podés cortar. Mira, a ver si se llega a ver. Ahí está. Entonces, cuando vos quieras saber las características técnicas, te fijas acá, si soporta esto. Cortaperno, calidades. Vamos a verla de cerca, vamos a mostrar de cerca. Muy robusta se la ve, ¿eh? Muy robusta. Ahí está. Abre así esta palanca, lo que corta. Una eslinga de acero, esto te lo corta como agua. Una pinza común de corte. Alambre, cuando vos tenés que cortar mucho alambre, bueno, esto es una herramienta fenomenal. Industria Argentina, recalcamos esto, Nada que envidiarle a una herramienta extranjera, Nada que envidiarle. Llave para caño, ahora vamos a probarla. Ahí está la apertura de 0,55 milímetros, hay otra que es más grande. La llave para caño, muy utilizada en lo que son conexiones de caño. Y vamos a ver cómo trabaja. Fijémonos las mordazas. Y ahora vamos a ver el sistema que tiene, a diferencia de otras, por ejemplo, del mismo estilo. Vamos a mostrar primero otra. Bueno, uno probablemente está acostumbrado de haber visto estas. Hay diferentes medidas. Uno puede abrir acá y te da la apertura que vos quieras. Abrís ahí y track, ¿no? ¿Está bien? Y después uno ajusta los caños. Pero esta tiene un sistema muy interesante, que ahora vamos a ver. En el que uno va abriendo, abre, y abre hasta la máxima apertura permitida por la herramienta. Vamos a abrirla al máximo. Bueno, ahí está bien. Y se abre. ¿Está bien? Se abre. Pero lo bueno que tiene es que cuando vos la querés liberar, haces así. Ahí, track y libera. Y ahí se puede abrir. Está muy bueno este sistema. Ahora vamos a probar con un caño. Por ejemplo. Voy a tener que agarrar un caño. Fíjense, traba ahí. Esto no se afloja más. Y cuando uno lo tiene que abrir, directamente aprieta acá y listo. Y ahí abre, ¿ves? Es como la traba que tiene una pinza perro, digamos sin ser pinza perro, ¿ven? Traba y para abrir, liberas. Es fabulosa. Y eterna, ¿eh? Esta herramienta es eterna. Así que así trabaja, tiene un buen sistema para liberar.
Ahí. Si con una mano, track, la liberas. Muy interesante. Pasamos a otra herramienta. Bueno, la muy conocida pico del oro. Para abrirla en distintas medidas, uno la abre acá y listo. Una herramienta simple también, pero eterna, ¿eh? También eterna. Muy útil esta herramienta. Muy útil esta herramienta. Una de las que más he usado en lo que es plomería. Desde conexión de flexibles, caños. Bueno, los destornilladores también. A simple vista, simples, pero muy duraderos. Y esto quería mostrar. Pinza autoajustable. También conocida como pinza perro o pinza de fuerza. Vamos a mostrar otra que tengo yo, por ejemplo, de otra marca, para mostrar las diferencias que hay con una pinza perro o pinza de fuerza tradicional. ¿Cómo trabaja esto? Uno agarra un caño, ahí, una vez que traba, listo, esto no se sale más, esto no se sale más. Y para abrirlo, digamos, hay que hacer acá esto y ahí libera. ¿Ven? Esto es una pinza perro tradicional. Esta es muy similar, pero tiene un sistema diferente, como es esto. Primero que nada, una diferencia que hay es la calidad de las mordazas. En caso que se gaste, esto se puede cambiar. Son mordazas cementadas, tienen tratamiento térmico que las hace eternas también. ¿Ven? ¿Y cómo liberas esto una vez que trabó? Acá, track, libera. ¿Ves? Traba ahí. A diferencia quizás de otras marcas, una diferencia que se ve es, por ejemplo, que acá son medias, digamos, curvas las mordazas y acá son rectas. Pero la verdad que yo las he probado en diferentes situaciones a ambas y andan muy bien las dos, digamos. Pero me da como que es mucho más robusta esta. Vamos a ver la máxima apertura que le podemos dar, por ejemplo. Ahí está. Esa es la máxima apertura que le podemos dar para liberar acá. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos agarrar este caño. Ahí está. Esto no se afloja más. No tiene mordazas curvas, pero esto no se afloja más. Esto está mordiendo acá. No se afloja más esto. Yo creo que me paro arriba de esto y no lo rompo. No hay caso. Esto no se rompe más. Y para aflojar, listo. Ahí libera. ¿Se entiende cómo es el proceso? Es muy bueno. Es un sistema diferente a las tradicionales. Y andan muy bien, ¿eh? Muy bien. Esa es la máxima apertura que tiene. Y la mínima, bueno, es la que se cierra por completo. Mordazas de muy buena calidad, ¿eh? Mordazas de muy buena calidad. Tiene unos tratamientos térmicos geniales. Todo remachado. En caso de que se les rompiera, en caso de que se les rompiera, estas mordazas las puede mandar a la fábrica y se las cambian. Los remaches y la calidad es tremenda que tiene, ¿eh? Si lo vemos con una de estas tradicionales, por ejemplo, se la nota mucho más robusta esta. Mucho más robusta. Las terminaciones, el pulido que tiene. No tiene sistema de resorte, con lo cual está buenísimo. Así que me encantó, es una herramienta muy buena. La verdad que la vamos a usar a full en nuestros trabajos. Ahí está. ¿Ven? Y para abrirla, nada más. Así que nos vamos. Te voy a dejar unos links acá al final de unos amigos youtuberos. Canal Técnica X de José, un tipazo, aparte entiende un montón de herramientas, y Maxi del canal MHC. Así que te dejo los videos acá donde hicieron también review de estas herramientas Rucci, por si te sirve otra review, otra opinión, etc. Así que nada más.